La Cámara del Tabaco de Salta lleva adelante desde hace muchos años un trabajo de asistencia social a las personas de las áreas de producción, en este caso asistiendo a las mujeres de las áreas tabacaleras con el Hospital Móvil. Al respecto, hemos dialogado con el responsable del sector ecografías del Hospital Móvil, el doctor Martín Monerri, y también con una paciente de Camposanto. Estamos trabajando bajo un programa, bajo un marco de asistencia a todas las pacientes que viven en ciudades que están y que tienen influencia tabacalera, ¿no? Estuvimos trabajando en todo el Valle del Lerma y ahora nos tocó esta región. El móvil es un móvil que cuenta con un ecógrafo y un aparato de rayos X y estamos tratando de llevar la asistencia y hacerles ecografías a todas nuestras pacientes que estén embarazadas, que tengan DIU o que tengan algún problema o no ginecológico que ameritan, que necesitan este tipo de estudios y lamentablemente por la distancia, por cuestiones económicas, no pueden trasladarse hasta a lugares donde haya ecógrafos. Entonces la Cámara de Tabaco implementó un programa, estamos tratando de llevarlo a cabo y aparentemente tiene mucha aceptación. Bueno, una excelente medida justamente para asistir a las personas de menores recursos o que no tengan la capacidad para llegar a un centro hospitalario. Sí, seguramente. El tema es que en algunos lugares no contamos con ecógrafos. Y a veces contamos con ecógrafos y no con ecografistas, o sea que es medio difícil poder hacer un control prenatal adecuado. Y con esto estamos llegando, creo que en tiempo y forma, y yo creo que es algo muy importante que no debería cortarse este tipo de atención, porque antes uno piensa que era una cuestión de proselitismo y realmente terminaron la elección y seguimos con esta situación. O sea, yo festejo esta situación porque veo que no solamente quedó en promesa, que no solamente fue para obtener la buena imagen, sino es compromiso con la gente. El móvil cuenta con la última tecnología para brindar un servicio de excelencia. Tenemos un muy buen ecógrafo, un ecógrafo de última generación, de Siemens, la marca, tiene muy buena imagen, sirve para hacer ecografías ginecoobstétricas, ecografías abdominales y de tiroides también, tiene traductores, varios traductores. Yo solamente hago en lo que respecta a la mujer embarazada y al control ginecológico de la paciente. Otros colegas que también están a disposición de la Cámara del Tabaco hacen otro tipo de ecografía. Básicamente lo que mi trabajo respecta es ecografía estocoginecológica. Lo importante es que el paciente se va, digamos, con un informe completo de lo que ha sido justamente este procedimiento. Sí, y es sorprendente la cantidad de patologías que estamos encontrando que nosotros, o tal vez la paciente no tenía la menor idea que la tenía. Se empieza a armar la cadena para solucionar el problema de la paciente. Por ejemplo, una paciente que cuenta con un quiste que no sabía, se empiezan a unir los eslabones para poder tratar de solucionarlo. Y ya se la incluye dentro del Ministerio de Salud Pública a la paciente, porque esto es de la Cámara de Tabaco. Por parte del señor Amat, es quien hizo las gestiones y para que nosotros tengamos todo esto. De ahí la importancia justamente de continuar con este tipo claro, de herramientas, ¿no? Claro, seguramente, porque la que se ve beneficiada en última es la paciente. Nosotros simplemente somos unos efectores, pero el paciente que controlamos ya sabe cómo está su bebé, nosotros decimos qué va a hacer, si es que vemos, por supuesto, y empieza a poder recibir a su bebé, cómo va a ser, si va a ser un varoncito, una nena, a comprar sus cositas, su ropa, todo, que conseguir todo sobre la hora es muy, muy, muy oneroso, muy difícil para ellos. Entonces tratamos, si bien detectar patologías adentro del embarazo, también está la parte social, que es la que le lleva a las mamás a poder esperar a su bebé como corresponde. Una medida realmente acertada que contribuye a la prevención en estos temas de salud. Seguramente, no solamente prevención, sino que la mujer se siente contenida, se siente que estamos poniendo nuestras miras en ellas, que estamos trabajando por ellas. Yo creo que eso es importante. Si ustedes, no sé si tomaron alguna imagen afuera, van a ver la cantidad de pacientes que vienen con muchas expectativas y trata de brindarles todo lo que podemos. ¿Cómo va a continuar todo esto, doctor? Y eso ya depende de la Cámara de Tabaco de Salta, de las gestiones que hagan, en este caso, por ejemplo, el señor Mazzone, en otra localidad, otro referente de la zona, que se comunique con el señor Amat, y ellos serán quienes decidan cuál es el futuro de esto. Pero yo creo que hasta acá va muy bien encaminado. Mire, desde la Cámara de Tabaco nos están brindando este beneficio a las madres y a mí me gustaría que este móvil no solamente venga una vez allá, sino que venga mensualmente, porque la mamá acá necesitamos que se haga mamografía, el papá Nicolau, también las ecografías. Y los felicito a las personas que están mandando este beneficio,
porque veo que están viendo la necesidad de la gente. Más allá que tengan o no obra social, todos necesitamos. Así que le agradecemos mucho por permitirnos estar acá y por venirnos a visitar. Y ojalá que sea más frecuente. Bueno, un servicio que realmente está brindando muchísimos beneficios a la comunidad. Sí, la verdad que sí. Es un beneficio que debería estar, no sé si es mucho pedir, pero por lo menos una vez al mes en cada localidad sería bueno. Pero seguramente este pedido va a llegar a las autoridades de la Cámara del Tabaco justamente para tratar de que esto se solucione. Sí, bueno, felicitar a la Cámara del Tabaco y me gustaría que también se realicen tratamiento a los chicos, ¿sí? Y a las mamás embarazadas y como también a los ancianos. Y agradecerle por la radiografía y todo ese trabajo que están haciendo. El servicio que brinda hoy el Hospital Móvil de la Cámara del Tabaco de Salta, junto al Fondo Especial del Tabaco y el Gobierno de la Nación, para las mujeres de las áreas de producción tabacalera. En este caso, brindando servicios de ecografía prestados por el doctor Martín Monerre. Dialogábamos con él y también con Carmen Iba, una paciente de la localidad de Campo Santo. Ahora le vamos a dar conclusión a la nota que hemos logrado con el concejal César Rodríguez. Él nos está hablando hoy del paraje El Rodeo de la Zanja, las características de ese hermoso valle en el departamento Chicuana y cuáles son los objetivos que se persiguen desde el municipio para con ese sector. De que hubieron programas muy importantes, o sea, donde la gente se capacitó, por ejemplo, hubo programas de para lo que es hacer dulces, o sea, con las frutas que tienen, el envasado, el etiquetado, o sea, eso también le dio, digamos, muy buena presencia para las ferias donde ellos participan, no solamente acá en Chicuana, porque también fueron para los valles Calchaquí, Cachi, San Carlos, Cafayate, entonces van presentando el producto, digamos, de la zona y con una buena presentación, ese valor agregado que se le da, ¿no es cierto?, a través de la capacitación que han tenido ellos. Y bueno, han tenido otros programas más también a través del cual, o sea, pudieron acceder a créditos y bueno, con eso compraron cosas también, así que, pero es bueno, ¿no es cierto?, que como uno como funcionario público también, o sea, pueda también estar gestionando más cosas. De pronto acá, por ejemplo, en cuanto a los frutales, es buscar una variedad que sea más bien de floración tardía, caso de los duraznos, porque siempre, generalmente los problemas que tienen es las heladas tardías, ¿no es cierto?, que bueno, al haber un poco de sol, el durazno florece y bueno, eso por ahí le juega en contra, o sea, por eso le hiela toda la producción. Entonces son cosas que yo creo que hay que verlas y verlas sobre todo con la gente misma de acá, ¿no es cierto? Ellos saben qué es lo que tienen, saben de su clima y saben de muchas cosas que con el complemento de ingenieros, gente que ha estudiado, o sea, pueden hacer mejorar la producción de la zona. Asesoramiento técnico también hace mucha falta, ¿no? Seguramente que sí. O sea, acá en todo lo que es la quebrada y bueno, en la escuela de acá de La Zanja, por ejemplo, o sea, ellos han instalado un programa de turismo en la quebrada, se llama un proyecto de turismo en la quebrada, a través del cual, por ejemplo, con las cosas que tienen en la zona, trabajan sobre todo en artesanía. Acá en La Zanja trabaja mucho el tema de la lana, o sea, el hilado, o sea, a la antigua, digamos, que con los chicos aprendiendo lo que los abuelos sabían hacer. A partir de ahí, el tema de hacer frazadas, pellones, todas esas cosas, entonces, porque es lo que ellos tienen acá en la zona. En otros lugares se han destacado por el tema de más bien la cerámica, en otros lugares el cuero, entonces el apoyo yo creo que de la escuela es importantísimo y sobre todo para los jóvenes que viven acá. Acá también en la quebrada está instalado un anexo del Colegio Islas Malvinas en donde el municipio los transporta todos los días desde los lugares, en cierto caso La Zanja, San Martín, y los llevan a Aguas Negras. ¿Y cuál es la idea? Que no se produzca el desarraigo, digamos, de los chicos, porque de pronto podrían ir al pueblo, pero no, es llevarlo al lugar hasta Aguas Negras y luego regresarlo a su casa a fin de que puedan seguir ayudando a sus padres, ¿no es cierto?, en las labores diarias de la casa, en este caso, bueno, la producción de las cosas que tienen aquí. Bueno, cuando comenzamos el ascenso a este lugar, nos costaba creer que íbamos a llegar a un valle realmente tan rico, tan lindo, de tan bellos paisajes. Ojalá que esto se mantenga en el tiempo, ojalá que ustedes como autoridades municipales puedan llegar a mantener la tradición de producir, de llevar adelante cada una de las actividades productivas que se desarrollan aquí. Sí, realmente Chicuana tiene paisajes muy bonitos y bueno, uno de ellos es lo que le corresponde acá al Rodeo de la Zanja y bueno, son paisajes, como por ahí alguien lo decía, ¿no es cierto? Dios pintó el mundo pero se detuvo mucho en Chicuana, tiene paisajes de todo tipo y bueno, esto es realmente impresionante realmente para venir, disfrutar y esa es la idea, ¿no? O sea, de que gente
que nos está mirando ahora pueda llegarse acá a estos lugares y poder compartir con la gente el lugar, o sea, cosas muy lindas, el tema de la actividad misma diaria de ellos. Y bueno, para eso las escuelas están formando a los chicos, o sea, para que puedan recibir a la gente y que pueda venir, digamos, a estos lugares. Ahora en mayo, que es la fiesta patronal de acá de La Zanja, en honor a San Isidro Labrador, un día muy especial para poder venir, digamos, y conocer este lugar. Felicitaciones por lo que tienen aquí. Muchas gracias a ustedes por permitirnos, o sea, mostrar las cosas nuestras de Chicuana. Y bueno, este es el pedacito de cielo escondido que significa, digamos, el significado etimológico de la palabra Chicuana. Este pedacito de cielo escondido que siempre abre el corazón para toda la gente que quiera venir a conocer nuestra gente, nuestra tierra. Y bueno, está todo, como decimos siempre, todo hecho en Salta. Hoy las autoridades municipales de Chicoana tienen proyectos que tienden a evitar la emigración de la población rural de los distintos parajes que conforman ese departamento. Dialogamos con César Rodríguez, concejal del municipio Chicoana. Ahora, nuestra última pausa comercial, volvemos enseguida.